Hoy nos encontramos a abril 8 de 2016, un día después, unas horas después, que esta mujer, emisora Jesucristo, ella vive en Canadá, la liberó ayer, anoche. Ayer noche, amén. Como ustedes ven, cuénteme, hermana, su liberación fue una liberación en donde uno aprende mucho. Ah, o sea, yo aprendo mucho de esa liberación, sí, aprendo mucho. Sí. Cuéntame, sí, hermana, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo está tu hermana ahora? Pues me siento muy liviana, muy liviana. Tenía yo mucho tiempo de andar con un dolor de nuca, de cuello, y tenía eso por tanto tiempo que ya lo sentía que era parte de mí. Pero yo nunca le podía hacer así mucho porque como que el nivel de estrés ahí se acumula aquí. Y uno no sabe que tantos malos espíritus, como uno también lo puede lograr como a tenerlo así bien, no estar tranquilo. Solamente en levantarse, no sentirse liviano, ya es parte de una tortura. Cualquier dolor que el cuerpo siente. Entonces, y me sentí bien rara, que yo me sentía bien liviana del cuello, ¿no? Y todavía me siento un poco débil, pero siempre tengo buenas. Tengo mis energías para seguir mi día, las suficientes, pero todavía la mandíbula me duele un poco, porque uno, aunque uno esté consciente, como repetí en el video, uno no tiene control de su cuerpo. Y yo era de las personas que decía, bueno, eso no puede ser, pero no es hasta que uno le está pasando que realmente uno llega a explorar una dimensión que si ciega, ¿no? Que no es hasta que uno está dispuesto y querer cambiar, que uno llega a esa dimensión y uno entiende por qué uno tiene que andar bien por el buen camino, seguir que el único camino aquí es nuestro Señor Jesucristo, porque es la luz, Él no es oscuridad y Él es amor, ¿no? Y lo más importante es sentirse bien, porque todo lo bueno empieza con uno mismo, porque nosotros somos hechos a semejanza de nuestro Señor, y así te empieza a contagiar a las demás personas. El granito de aquí es uno mismo, y ya me siento muy feliz. No hay palabras para decir la gran felicidad, la sonrisa que no me cabe en la cara. Pero sí, claro que obviamente uno se siente que se siente un poco así, que cuál será el próximo paso. Obviamente no quiero regresar al pasado, pero volver a mirar el video como que ayuda, porque hay tantas emociones en ese instante y uno habla y habla y habla, que aunque uno esté hablando no hace sentido, pero cuando lo vuelve a ver, sí, todo, oh, sí, 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 y es algo que uno no. Yeah, ok, póngalo. Que uno. No, bótelo. Ya, yeah, entonces, yo siento que me ha ayudado mucho, 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 mucho espiritualmente, más que todo, que es la parte más difícil de uno de cristiano, de mantener en todo aspecto. Pero ahí vamos y agarrado de la mano de Jesús y de su palabra, que es la más importante, de seguir adelante y ya. Hacerlo más, caminar lo más recto que se pueda, y claro que uno es humano y claro que siente temor, porque uno, pues lo único que ha hecho toda su vida anterior es hacer
lo mismo, sin tomar literalmente, no, sin conciencia alguna, y ahora tratar de caminar en algo que uno nunca ha ido, hay un poquito de duda, claro que sí, pero no de duda de fe, sino que duda de, espero que lo pueda hacer, espero que quiero, uno se tiene que concentrar, tomar conciencia de lo que nunca antes había puesto más atención, la conciencia en todo momento, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada alrededor de uno, es lo que más uno se pone un poco asustado, digamos, pero ahí donde uno tiene que buscar más de la palabra y seguir adelante y seguir feliz, porque yo no cambio en nada esta felicidad con la vida que tenía antes, y me siento muy, muy feliz, liberada, liviana, que es algo hermoso, hermoso. Claro que sí, y estoy muy contenta de que esa noche, que la primera vez que hablé con usted, tenía miedo, mi alma, mi corazón palpitaba fuerte, fuerte, como que resistiendo siempre, pero yo ya no aguantaba, tenía mucho tiempo de no aguantar. Yo no sé, o sea, a tal punto que uno sabe que algo anda mal y uno no entiende, no entiende, solamente uno sabe que no está bien. Aunque uno se mira, es decir, que uno se mira sano de fuera, pero si el alma está enferma, todo lo demás no tiene sentido. No tiene sentido. Y esta es una gran curación del alma, porque es muy importante, porque todo lo de afuera es carne, pero lo que siempre va a permanecer en nosotros siempre va a ser el alma, y es la que hay que cuidar, aunque es bien difícil, como repito, porque antes el alma era de última y ahora el alma tiene que venir primero. Y esa ha sido la gran transformación que uno entiende al final de la liberación, y que me siento muy feliz, muy feliz. Muchas gracias. Estoy tan agradecida, no hay palabras, pero lo único que sé es que sí me siento muy feliz. Gloria al Señor Jesucristo, hermana. Gloria. No Claro. me place que te que tengan que te, así como usted, así usted feliz, contenta. Así ven a todo cristiano, hermana, porque eso, por eso pagó Jesucristo nuestra felicidad ya en la cruz del Sí. Calvario. Una fue algo terrible que Jesús padeció en la cruz, pero lo hizo con un gran objetivo, un gran propósito ya, para que construyéramos en salvación, libre de demonios, todas esas cosas, ¿no? Claro, Gracias a él. claro. Gracias Sí. a él. Entonces, ya usted le envió el video, ya lo vio. Sí, ya lo vi otra vez, porque cuando uno está allí, uno recuerda muchas cosas, pero ya cuando lo mira así bien en orden, uno dice, wow. Entonces, no es bonito, porque también cuando uno de repente se quiera sentir solo otra vez, porque siempre las dudas siempre van a estar, pero es ahí donde uno tiene que dar la oración. Es siempre bueno tener eso y poder mirar y por qué uno se ha liberado, y mantener eso en la mente. Porque, como repito en mi último video, uno no sabe con qué se está metiendo. Y es increíble cómo esa cosa no me quería dejar, no me quería dejar. Y hay que tener un intermediario de alto rango como usted para que le puedan escuchar, porque ya comienzan a negociar con uno como que uno fuera cualquier cosa, y eso, wow, realmente eso está pasando conmigo. Uno, wow, es increíble, realmente no. Ay, pero Tremendo. es tremendo, tremendo, pero ya he quedado muy impactada, y estoy contenta de que, pues, voy a poder, este testimonio, pues, va a llegar a muchas personas,
para que puedan tomar conciencia de sus acciones y por qué es importante la liberación, porque sin eso no, por más que uno trate de orar, no, digamos que eso es solamente una pluma en el alma, no es el tractor que lo saca. No, el tractor De lo saca, así es. lo de encima y el tractor lo levanta y lo saca y lo deja y lo manda para el car wash. Lo limpia. Estoy muy, muy, muy feliz. Tremendo, no, tremendo, Ronald, tremendo. Su liberación fue una liberación que uno el diablo aprende, uno aprende con esto. Uno sabe tanto el poder de Jesucristo con lo que hizo una cruz del Calvario, tienen que someterse a ello, ¿eh? De hecho, esa es la clave. Esa es la clave. Sí. Lo que sí yo no había tenido la experiencia de que el mismo demonio colaborara para traducir del español al idioma de ellos, para que pueda sacar a otros demonios que estaban ahí, que no eran de reino de él, sino de otros reinos. Sí, eso me impactó mucho también porque yo miraba de que ellos se frustraban que no podían comunicar con usted. Y tienen que concentrarse mucho porque como son lenguas han sido habladas de hace siglos atrás, que lo que la lengua hacía eran siglos atrás, no se compara a nuestras lenguas de hoy en día. Y no es cualquier persona que puede ayudar a hacer un intermediado a ese nivel. Y porque si no, por ejemplo, Iván trató, pero Iván no, ¿cómo le podría decir? No podía comunicarse con ellos por el lenguaje más que todo. Pero sí estaba impactado que él los pudo despertar, pero que no podían comunicarse. Y entonces de nada sirve de que estaban tratando, cuando ni las lenguas no se podían cruzar, las palabras no podían de entrar a donde tenían que de entrar. Entonces fue muy... hablar otro idioma así me dejó con la boca abierta también porque uno piensa que solo uno puede hablar un lengua, pero ya miro que ya a un nivel de diferente dimensión se puede hablar diferentes lenguas sin que uno sepa lo que está pasando. Así es, sí. No, eso es lo que más esa liberación fue el asunto del lenguaje de. Porque este demonio dijo: No, es que no te pueden entender porque ellos no hablan español, pero déjame y yo te traduzco, le traduzco a ellos. Sí, Y de cuando hecho. usted todos amarrados, ahí estuvo, le digo ya a usted que me dice a mí y luego le digo a ellos y porque como no obedecen en cualquier lenguaje, o sea, y ellos tienen lo de ellos, ¿no? Eso fue muy No, gracias a Dios, hermana. Parece que esté contenta, hermana. La libertad ahora se va a mantener la liberación. Aquí ahora los libros, vaya a la conferencia que están ahí. Póngase de conferencia. Si no tiene mucha información, mucho internet, usted en su ahí, baje las conferencias. Ahí están también están en audio las conferencias. Póngalas, escuche la hermana. Dele, dele, dele. Tiene que aprender bastante sobre liberación porque eso va a ayudarla a mantener la liberación y también ayudar a otra gente. Recuerde que cuando nosotros somos, nos saca, el Señor nos saca de ahí, gloria a Dios por eso, pero también debemos hacer lo mismo, ayudar para que Dios a través de nosotros saquemos a otros, porque falta mucha gente, por ser libre, salir de esa cárcel, hermana. Así es, amén. Y ojalá que este ministerio pueda llegar a muchos que necesitan, porque como les repito, no es tanto de veces es que uno esté enfermo físicamente, pero hay muchas personas que están enfermas del alma, porque no saben cómo empezar, no saben cómo orar, no saben cómo caminar al camino de la verdad, solamente saben que están mal. Y no tienen el antídoto para poder vivir, porque esta vida
aunque este es el reino de muchos males, pero al mismo tiempo estamos aquí por gracia de Jesucristo y si estamos en gracia de Jesucristo, esta vida es para amar, para vivir en bendiciones y para poder contagiar a los necesitados y Sí. ayudarnos a unos a los otros. Sí. Hermana, como yo anoche supe yo, y incluso dije con la liberación, usted apenas recién convertida. Usted lleva qué meses, como meses ser cristiana, ¿no? Meses, ¿no? Sí, recién, pero como el demonio decía que era aquí, era allá, porque yo me crecí en la religión católica. Sí, No. entiendo. Sí, entiendo. El mono decía que, y es cierto, que uno, pues bueno, usted era cristiana, pero ahora como cristina, un poco cristina, o sea, que no coge en Sí. serio esas cosas ahí y todo. Pero Bueno. a partir de Yeah. anoche, ¿cómo está, cómo ve usted ahora su vida espiritual ahora? ¿Su fe Ay, aumentó? yo tengo Jesús en la boca cada momento. Amén, eso. Eso Yo que es. en la mañana, cuando casi me despierto, yo siempre le digo, me baño yo de la sangre de Cristo y yo oro en cualquier momento y trato de mirarlo mejor. Me siento liviana y no, cuando uno se siente liviano, uno no tiene eso de provocar a otra persona que se enoje con Sí, uno. claro. Uno tiene mejores palabras para manipular la situación siempre a lo mejor y hablar con paz, ¿no? Porque de vez uno se levanta de malas y uno ataca a la gente y después uno se pregunta por qué lo atacan a uno, pero uno empezó y uno no tiene conciencia de eso. Y entonces es bonito de sentir que uno puede andar en paz y dar a paz a los demás. Así Eso es es. lo hermoso, que uno Amén. se levanta con esas ganas de vivir y estar feliz, y eso es lo más hermoso que uno puede tener, la paz. La Amén. paz no hay Gracias a precio. Jesús por gracias a Jesucristo porque acaba de liberar a esta mujer, una mujer que acaba de realmente ser nacida de nuevo, Señor. Es que tú eres bueno, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Él es Todos los que están en maravilloso. la cruz del Calvario, Jesús, todos, Señor. Por eso te mereces siempre la honra, la gloria, honor, todo tuyo, pero realmente el honor, Señor. Realmente el honor, que no te digamos con nuestros labios, pero que sea verdad, sentamos nuestro corazón, mi Rey. Porque tú eres digno, Jesús. Dignos lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Pagaste un precio alto por nuestra libertad. Gracias, Jesús. En salvación, por supuesto, salvación. Por mientras estamos llegando al cielo, Señor. Aquí también vamos a estar en mi vida en victoria aquí en la tierra, Señor. Gracias a ti, Jesús. Amén. Amén. Aleluya, hermano. Bueno, ¿no? Hoy nos encontramos a abril 8 del 2016. Esta es la hermana que ustedes. Incluso el video te queda de la liberación. Ya lo voy a colocar pegado a este para que la gente vean. El antes y después. El antes y después, cabal. Yeah. Ahí, ¿cómo dice usted, hermana? ¿Cómo dice usted? Estaba diciendo de que durante la liberación. Estaba primeramente el hermano Iván tratando de liberarme, pero al mismo tiempo, así como estaba pasando el tiempo, que estaba yo, que estaban tratando ellos de sacarme nombres y cosas así, y más aumentaba la oración, yo me sentía débil para empezar y me sentía más con miedo. Un gran pavor que sentía cada vez que trataban de comunicarse con usted. No importa si el teléfono no estaba cerca de mí, pero yo sentía una gran temblazón de los dientes, un gran miedo. Y hasta incluso antes que hablara con usted, yo me acuerdo haber dicho de que le dije a Iván que él no estaba preparado para eso y que yo no quería que llamaran al pastor Rogers porque él le temía, yo no quería hablar. Y por eso cuando usted empezó a hablar conmigo, yo lloraba porque era llorazón de miedo, un gran miedo que sentía, que yo no quería estar delante de su presencia, sentía pánico, un pánico inexplicable.
de tal manera de la, pero todavía, como le digo, me duelen las mandíbulas de la temblazón que tenía yo al saber que ya iba a comenzar a hablar con usted. Eso era increíble, yo sentía todo eso. Oh, yo pensé como ustedes, cuando, bueno, yo, la que ve este video, como yo no estaba aquí en la casa, un tiempo empezaron la liberación y yo, bueno, dando vueltas, y cuando llegué aquí en la casa, cuando me comuniqué con usted, yo pensé que cuando yo te la encontré así, ya toda, como la ve el video, yo pensé que ya estaba así hace rato. Si no fue usted, en ese momento fue que se pudo así, cuando supo que ya iba. Yo no comencé a llorar hasta que comenzaron a marcarle a usted. Y cada vez que marcaban, yo me ponía más débil. A la oración me ponía bien débil, hasta el punto que le gritaba que no oraba. Yo le suplicaban que no oraban por mí, que no oraban. Yo le gritaba eso a ellos. Yo me recuerdo decir eso y me recuerdo muy bien que cada vez que trataban, me imagino, sea la señora Margarita o Iván tratando de agarrar consejos suyos mientras hacía la administración, porque usted no estaba en la casa, yo me ponía paniqueada, yo le gritaba que yo no quería hablar con usted, que yo no quería hablar con usted. Y entonces O sea que yo le decía a Iván que él no estaba preparado por algo. Que porque él me preguntaba constantemente quién era, quién era, quién era, quién era, y yo no le respondía, mi boca estaba como en nudos, no le podía responder nada, solo me recuerdo burlarme de él de una manera la inexplicable, como que me estaban haciendo cosquillas, y yo me burlaba de él. Y no, no, yo le decía a él que cualquier cosa, yo no quería hablar con usted, no quiero hablar con él, dice, no quiero hablar con el pastor Rogers, no, no quiero hablar con él. Y incluso en el video, el último demonio se quiere ir porque él sabe que usted lo atormenta. Hermano, se fue la voz. Ok, repita. Sí, el último demonio sabía que no podía permanecer ahí porque usted lo atormenta, usted lo iba a seguir atormentando hasta que él no obedeciera. Entonces ellos reconocen y les tienen miedo a usted porque usted ha ganado de muchas almas. En liberarlas. Y entonces ellos saben que no pueden competir con usted. Y por eso al final fue más fácil decirle que sí. Y por eso mirando el video dice que no le podía decir que no. Sí, No. ahora veré. La aclaración es esta. Esto es espiritual y ellos saben quién está en uno. Sí. O sea, no obstante por el físico error, sino ellos saben quién está en uno. Y está en uno, exacto, Y es lo que espiritualmente. hacen, ellos obedecen eso. Sí, Bueno, Señor, ya, Espíritu Santo de Dios. Interesante. Usted. Tú, o sea, tú no sabías eso primero, que no, yo, porque no, yo no estaba allá, yo estaba afuera. Y no, aunque usted no estaba todavía en su casa, cuando yo escuchaba que le marcaban o querían tener contacto con usted. Yo sentía eso y yo me ponía los dientes a temblar. Entonces, cuando usted comenzó a hablar conmigo, comencé yo a llorar de esa manera. Cuando usted me preguntó, ¿qué te está pasando, demonio? Like, yo tenía miedo. Incluso yo me alejaba de la mesa. Yo con mis pies, con mis calcetines, yo me retiraba. La silla se estaba yendo para atrás porque yo no quería estar cerca de usted o escuchar su voz. Nada de eso quería yo, tenía un gran miedo, mis dientes temblaban como que tuviera una gran fiebre, pero, o sea, era mi corazón comenzó a palpitar de una manera incontrolable, y hasta que al fin, porque ellos no se quieren hacer descubrir, y entonces como que
Usted sabe, a veces cuando uno juega a escondeleros, cuando uno ya sabe que lo van a agarrar, uno como que le agarra, como que le agarra la papalina, Sí. ¿no? Entonces, igual pasó con usted, que ahora quedaron a lo descubierto y tuvieron miedo porque nunca jamás, como le repito, en todas las generaciones nadie los había sacado. Entonces ya estaban confortables ahí. ¿Quién era el hogar de ellos? Sí. Entonces fue, como le repito, sí, fue increíble que yo no podía controlar mis pies, alejarme con la silla, que no quería estar cerca del monitor donde usted estaba. Y por eso, como ya me vi yo en un callejón sin salida, entonces comencé yo a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, como inconscientemente saber que era mi fin, que a usted no se le escapa a nadie, y entonces sabía que ya la partida iba a ser perdida. Sí. Eso fue algo, wow, que un gran miedo, como me repito, de que, oh, wow. Tremendo. Es que ellos al Señor lo respetan ya. Tienen miedo al Señor ya. Y ya Al porque Señor, al Señor, al Señor. Y el Señor está en uno, o sea, que es el que hace las cosas, entonces, pues. Tú sí, esa cosa no sabían, uno aprende muchas cosas aquí. Bueno, no estaba presente ahí, ¿no? ya porque como le repito, yo me crecí en la iglesia católica y en la católica lo que hacen es poner una base de tener amor a Dios. Y después está en uno de buscar la verdad, ¿no? Entonces, yo siempre pensé que las únicas personas que podían liberar eran los exorcistas. Y yo nunca pensé que mi actitud, por ejemplo, como le repito, alejarme con mis pies y sentir ese miedo con usted, nunca pensé que eso era posible. Yo pensé que solo los sacerdotes exorcistas podían causar esos efectos, pero como repito, no más que miré yo que ya venía usted en la pantalla, yo me alejé de la mesa, trataba de alejarme con la silla, la señora Margarita y todos ellos vieron todo eso y ya miro que sí era algo bien grande lo que usted iba a sacar de mí porque nunca pensé que tenía más de 1.000 demonios. Sí, eran muchos. Eran muchos Muchos. ya. Muchos. Wow, el poder de Cristo, no es Cristo, ¿no? Por eso es eso, hermana, hay que entregarse a Él, someterse a Él, a su palabra, hermana, y servirle a Él. Amén. Servirle a Él, hermano, servirle a Él, es todo, es todo, es todo. Sí. Otra hermana, únase al ministerio ya con Canadá, Cristo lo verá en Canadá, el hermano Iván, la hermana Rosa, la hermana Ingrid, con el grupo que está allá, hermana. Adelante. Sí, para adelante. Hay buen trabajo por hacer. Así es, Gloria a amén. Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Usted también, Iván también grabó lo que pasó allá, ¿no? Grabar, ustedes graban allá. Ya grabaron. Sí, no, no, ya, más la señora Margarita, Iván, cuando esa parte usted va a mirar esas partes que yo le digo que yo me afligía. Cuando yo sabía que usted estaba en comunicación, que cuando yo le decía a Iván que él no podía ministrarme a mí, que no podía, porque era una persona que no estaba preparada, que lo que yo tenía no estaba a su nivel, que no me podía controlar, pero sí, logró él a despertar 40. Eso sí, usted va a escuchar ahí que él logró despertar a los 40 que estaban. Me imagino en mi época ahorita, en mi siglo, ya los demás ya vienen de los siglos de anterior y anterior, anterior, pero ya esa parte va a ser muy interesante para usted. Sí, voy a verlo, voy a verlo. Entonces, porque uno cada vez más aprende en esto ya, más aprende. Sí. Y la fe de uno aumenta mucho ya, al ver el poder de Cristo, de Jesucristo ya. Sí, es increíble también que cuando él dice ahí
Él sabe que yo estoy orando en las noches, pero él trata de que yo ore lo más mínimo, lo bien limitado. Uno ahí se da cuenta que es la oración una de las más grandes llaves. Sí, Ah, es la llave. y cuando esto está pasando, ellos temen y entonces ellos como que se vuelven débiles, porque yo sinceramente cuando las hermanitas estaban orando, yo me sentía bien débil, porque cuando él iba me despertó, yo sentí que tenía una gran fuerza, pero como iban orando, yo me debilitaba y por eso yo le gritaba a ellos que pararan de orar, le suplicaban a ellas que pararan de orar. Yo lo tenía hasta el oído aquí, yo me lo trataba de esconder porque no quería escuchar, como que la oración me atormentaba. De hecho, sí, tormenta. Bueno, Tormenta. lo bueno de ese caso de usted era que usted, de esta liberación, es que usted, cuando a veces pasa así, usted era consciente de todo lo que pasaba ahí. Todo, yo le pedí a Jesús, yo estaba bien nerviosa, yo le dije a Jesucristo, yo le dije a Dios, yo hoy me voy a someter a ti, yo quiero ser liberada, pero por favor, le digo, para que sea el testimonio más grande, yo quiero estar consciente de todo, no importa que se viniera en mi cuerpo, pero yo quería estar consciente y escuchar con mis propios oídos, las cosas que estaban adentro de mí. Y entonces yo nunca paré de escuchar y como repito, me duele todavía la mandíbula porque mis labios solitos hablaban, mis dientes temblaban, Sí. mis manos también todavía los dedos, porque como yo contaba, yo contaba. Yo sentía que contaba, todavía me duelen un poco porque conté muchos que estaban ahí y yo como y cuando el último demonio se está yendo, es increíble como yo en mi inconsciente yo gritaba esas palabras, amén Jesús, amén Jesús, amén Jesús, hasta que mi voz pudo decirlo y llenarme de esas palabras y poder llorar, de sentir lo presa que estaba yo en todos esos demonios que estaban en mí, pues algo bien grande, muy grande, muy grande, muy grande. Hermana, ya tiene usted para predicar el evangelio por lo que pasó, hermana, a todo el mundo, hermana. Tiene usted mucho trabajo para hacer, hermana. Incluso le sugiero, hermana, todo lo que usted ha dicho a mí, yo te lo he grabado, ¿ok? Pero también usted también grábelo, grábelo, con sus consecuencias, grábelo y distribuya a su amistad, distribuya a sus familiares, todo, haga todo, todo, ¿ok? Sí, claro que sí, lo voy a hacer y vamos a empezar primero con mis hermanas, que ellas saben lo incrédula que soy cuando vienen cosas así de la dimensión satánica. Okay. Ellos, no, mis hermanas son unas de las personas que más me conocen y van a saber que esa no soy yo, la que estoy hablando, la que estoy huyendo de la oración, algo que nunca yo... mi vida pensaría que sea fuera lo peor en ese momento. Obviamente la oración le tengo un respeto, y escucharme decir algo así es wow. Tu hermana, entonces empezar, hay mucho trabajo, tiene mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer. Cuando Jesús le liberó al gadareno ese que tenía un poco de demonio en legiones, Jesús, él que se quería seguir a Jesucristo en ese momento, y Jesús le dijo, no, vete a tu familia, a tu mundo, y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y ese hombre fue por todo ahí, diciendo lo que Jesús hizo por él ya. Tu hermana, o sea, la televisión, la radio, por todos lados, hermana, diga lo que Dios hizo, grábelo entre el pastor o todo, entregarle toda esa información. Ahí están los videos míos también para que usted trae este video que es liberación, todo. Todo, 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 porque como le repito, yo hago peluquería,
Entonces yo siempre estoy en fashion y cosas así. Entonces esos tipos de personas no creen mucho. No creen mucho porque es parte de ser artista, de ser libres. Y aunque uno puede ser libre, pero siempre obrando el bien. Muchas personas se van a quedar impresionadas por ese aspecto porque conocen mi vida. Bueno, hermana, usted se gana mucha gente para Cristo, mucha alma para Cristo, hermana. Ya empieza, hermano, ¿ok? Dios me la bendiga, hermana. Voy a hacer vuelta aquí, entonces estamos en contacto, hermana. Este video lo grabé y después también se lo tengo también a usted para que lo reparta de la gente ya. Amén. ¿Va? Dame un Cristo Jesús, hermana, y gloria a Jesucristo. Dios me Dice, lo yo soy bendiga. el camino, la verdad, la vida. Dice, sin mí nada podéis hacer, dice Jesús. Y es verdad, Amén. sin él, nada. Nada. Y él vino a libertar a los cautivos, así que vino a libertar, totalmente reventado, vida, vida, abundancia. Ya se Amén, hermana, amén. los libros, venga, dígale a los libros. Aquí eran los libros, la gente, métanse con los libros porque necesitamos que la gente aprenda sobre liberación. Okay, hay que encargar muchos para que la gente se prepare. Sí, porque la gente no sabe, hermana, la gente no sabe, no, ni se imagina. No, ni se imagina qué lenguas están trabadas adentro. Ni se imagina. Ok, Bueno, no. bendición, hermana, ok. Chao. Chao. Amén.